Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Lucerdo. Si estamos en un nuevo vídeo, que nos encontramos aquí en mi server de Minecraft Hardcore y estamos en un nuevo episodio en el que, ya sabéis, estamos aquí en mi base, que telita, está empezando a coger un poco de forma. Y nada, voy a coger más lana de lo que vendría a ser las ovejas para conseguir más camas, ¿vale? Y bueno, en el anterior episodio, como visteis, se me corrompió la última parte, pero bueno, no sé, últimamente se me corrompen mucho los archivos. No sé si es porque se sobrecalienta el PC, no lo entiendo. Pero bueno, me pasa y no puedo hacer nada. Entonces nada, voy a dejar por aquí la cama. Al fin y al cabo, no os perdisteis nada, por suerte, así que no pasa nada. Simplemente fueron 2 o 3 minutos que os perdisteis, en los que literalmente metí al aldeano dentro de la caja y ya está. No hacía demasiado, ¿vale? Entonces, nada, lo siento, pero bueno, son cosas que no dependen de mí, así que no pasa nada. Vale, perfecto, pues vamos a ir para adelante. Ahí estamos. Venga, ojo. Vale. Los voy a matar con lava. Los voy a matar con lava, me protejo. Vale. No lo puedo devolver. Buah. No le puedo devolver lo que vendría a ser la flecha, porque si lo mato, con su propia flecha se nos ha liado, ¿eh? Tenemos raid. Vale, me está quitando mucha vida, ¿eh? Bueno. Me protejo, vale, cojo la lava, vale, me protejo otra vez, vale, corro, 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 vale, bien, 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 corremos, se sacó, está todo bajo control, gente, tranquilos, puedo recibir un par de golpes más, lo digo en serio, vale, no puedo correr, comemos, seguimos corriendo, perfecto, ¿veis? No pasa nada, gente, tranquilidad, venga, para adelante. Venga, tranquilos, no pasa nada, de verdad, no voy a morir, ¿eh? Confíate en mí. Seguimos comiendo, en teoría me está siguiendo, me va a golpear por sorpresa o algo, o me ha dejado de seguir. Ah, no, me está siguiendo aún. No pasa nada, gente, de verdad, ahí estamos. Ya está, solucionado. ¿Veis? Todo bajo control. Venga, seguimos para adelante. ¿Diréis serio, gilipollas? Sí, la verdad. Me he puesto la lava encima mía, así que la verdad es que bastante tonto eso, ¿eh? Lo he hecho sin querer, tengo que decirlo, pero bueno. Ya os digo, si me concentro, gente, aquí salimos vivos. Vosotros tranquilos. Vale, casi morimos, por cierto. Vamos a colocar la cama. Ahí estamos. Me he quedado a un corazón y medio, la verdad. Bastante feo. No sé si he estado alguna vez a medio corazón en la serie, pero espero no. Espero que no. Pero si lo he estado, no me acuerdo, ahora mismo, pero tal vez lo he estado. Y si lo he estado, telita, espabila. Pero bueno, normalmente suelo tener estas situaciones bastante bajo control, ¿eh? Sé saberlo, sé lo que tengo que hacer para salvarme, ¿sabes? Entonces, simplemente tengo que hacerlo bien. Y ponerme nervioso es algo que, por experiencia, cuando juego a Free Fire y tal, es algo que te hace jugar peor, ¿vale? Ponerte nervioso no te sirve de nada, te bloquea mentalmente y no sirve de nada, ¿vale? Entonces lo mejor es actuar calmado y no estresarte. No estresarte si las cosas, si algún movimiento sale mal o algo, no estresarte. Intentar mantener la calma en todo momento y cuando es la tuya, huir o enfrentarte o lo que tú veas, pero nunca precipitarte en estos momentos a nivel de me lo juego todo en una jugada. Si estás nervioso, te vas a morir. O sea, lo más probable es que si estás nervioso vayas a morir. Y si estás calmado, pues vas a tener más posibilidades de sobrevivir, ¿no? Entonces, yo aquí no he hecho ni ninguna jugada increíble. He hecho, bueno, el timing de sus flechas lo he hecho perfecto. Pero por todo lo demás, yo creo que bastante, bastante normalito, la verdad. Podría haber muerto. Más de uno de vosotros hubiera muerto, pero bueno, porque os hubierais puesto nervioso, yo qué sé, hubierais. O sea, el objetivo era matar al bicho ese sin pegarlo yo, ¿sabes? Sin conseguir el efecto de raid, ¿vale? Por eso no le he pegado ahí. Diréis, o sea, has valorado más el no hacerte una raid, o sea, has valorado más el no hacerte una raid que la posibilidad de morir. El aldeano este, what the fuck, el mini aldeano ha pasado ahí 2 veces, madre mía. Pues eso, o sea, sí, he valorado más, en ese instante he valorado más el perder el mundo. He valorado menos el perder el mundo, perdón, que la posibilidad de tener que enfrentarme a una raid. Sí, la verdad es que sí. Me la he jugado y bueno, ha pasado lo que ha pasado y ha salido bien. Oye. Al fin y al cabo, siempre hay que tomar riesgos. Bueno, no siempre, pero en ese caso he decidido tomar riesgos y me ha salido bien. Y ya está. Vale. Al fin y al cabo, que estés calmado no significa que todo te vaya a salir bien, ¿eh? Ni mucho menos. O sea,
No os penséis que por estar calmados aquí de repente vais a ser the best players, porque no. Ojalá por estar calmado me saliera todo bien, tú. Sería the best player, tú. O sea, es como que estoy calmado, pero actúo rápido, ¿sabes? Está bien estar un poco nervioso, o... Bueno, la palabra no sería nervioso, está bien estar concentrado. Lo mejor es estar concentrado, no nervioso, estar concentrado. Porque el estar nervioso es que se te puede liar muchísimo. Si te pone nervioso, tu cerebro no procesa bien. O le cuesta mucho más procesar. Y lo digo totalmente en serio, sé que parece mentira y tal, pero es cierto. O sea, le cuesta mucho más. Tal vez tienes la reacción mucho más aguda, pero no haces bien los movimientos y tal. O sea, el ponerte nervioso, pues eso, te hace reaccionar mucho más rápido, yo creo, ¿vale? Tema reacción, eres mucho más espontáneo si estás nervioso, pero tema movimientos y tal, no los controlas. O sea, por ejemplo, si estoy nervioso, yo qué sé, tal vez me protejo bien, pero a la hora de... Con el escudo me protejo bien, pero a la hora de golpear fallo todo. Entonces, claro, eso es un poco inútil, ¿no? Y eso es un poco lo que tiene ponerse nervioso. Pero hay que, al fin y al cabo, o te pones a ti mismo bajo control, en plan, controlas cuando estás nervioso, o se te puede liar, ¿sabes? Puede ser que llegues a jugar mejor nervioso, ¿no? Pero evidentemente no es la mejor opción, evidentemente. Vale, estoy aquí reproduciendo los aldeanos estos, a ver si empiezan ya a tener más aldeanitos. Y a ver si los aldeanos estos que van haciendo, pues empiezan a crecer, porque me gustaría empezar a tener ya zona de aldeanos. Eres tonto, te voy a matar, venga, a tomar por saco. Venga, pues me gustaría tener una zona de aldeanos con libros, ¿no? Con los lecterns estos, los libreros, o como les llaméis, porque están bastante OPs, la verdad, todo hay que decirlo. Que esos aldeanos, madre mía, mamma mía, esos aldeanos, uff. Telita, ¿eh? Dan recursos, pero vamos, pagar y regalar tú. O sea, es brutal. Esos aldeanos están muy chetados. Me acuerdo antes que tenías que ir haciendo pruebas hasta encontrar el aldeano que tú querías y irlo reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo y todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y ahora, ¡buah! Ahora ya está chupado. Ahora quitas y pones la mesa de trabajo y ya consigues el crafteo que tú quieres. Y me sorprende bastante que en la Nether Update no lo hayan cambiado, tío. En plan, no sé, que no hayan hecho ningún cambio para la Nether Update me resulta bastante raro, ¿eh? Y lo digo totalmente en serio, yo lo hubiera cambiado, pero bueno, para gustos colores, oye. Y entiendo que hayan decidido mantenerlo, porque sí que es verdad que le echa mecánicas al juego y acelera mucho el juego, pero no sé hasta qué punto, ¿sabes? Pero entiendo que Minecraft pues quiera que sus jugadores consigan recursos más fácilmente y tal, y quiera facilitar eso para que puedan hacer cosas más grandes, ¿no? Y que la gente que realmente pues usa hacks o tal porque se le resulta muy tedioso, pues deje de hacerlo, ¿no? Y lo hace mediante facilitar el juego, ¿no? Entiendo que ese es un poco el punto de vista que tienen ahora mismo, porque si no, no tiene sentido. Pero bueno, vale, vamos a ir por aquí, madre mía. Ya se me ha roto la voz por primera vez, lo que me hacía falta. Se me ha roto la voz por primera vez, y estamos, tengo que grabar 30 y estamos en el episodio 14. O sea, madre mía. O sea, para mí, llevo 14 episodios, este es el 14, y tengo que grabar 30 y ya se me ha roto la voz por primera vez. Esto, malas señales, ¿eh, gente? Malas señales. Vale. Vamos a ir por aquí, perfecto, de tranquis. Espero que los vídeos, o sea, no se me note apagado ni nada. Espero que no sea así, porque si no, vaya liada. Pero bueno, es que tampoco tengo otra opción, ¿sabes? Me encanta porque ahora uso el polvo de huesos y espero que tenga como un pequeño delay, ¿no? Espero que tenga un pequeño delay como si estuviese, no sé, en un servidor y hubiese un poco de lag, ¿no? Como que estoy ya acostumbrado a servidor con subs, pues eso. Como que ya me he acostumbrado del todo y me resulta raro que reaccione al instante. No sé, casualidad, bueno, casualidad, o sea, detalles, ¿no? Entonces, vale, nos crafteamos esto por aquí, ¿vale? Voy a buscar por aquí, ¿cómo se llama? ¿Lectern? ¿Librería? No, me encanta porque lo he escrito con V, he fallado, o sea, he clicado la tecla que no era, lo juro. Vale, a ver, mesa de trabajo no es, joder. Oh my god, ¿dónde está? Ah, vale. Que no está, ¿verdad? Tengo que quitar esto. Vale. Ahora enciendo. Vale, y... Ah, aquí está. Atril se llama. Atril, vale. Con losas y una estantería. Vale, guay, 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 guay. Ya lo tenemos, gente.
Madre mía, lo que me ha costado. Voy a pillar una de aquí, que la verdad que eran bastante feas. Voy a coger dos, que narices. Bueno, cojo más, voy a coger más. Es que la verdad es que aquí sobran bastantes, ¿eh? Todo hay que decirlo. No sé si coger toda esta, todo este tercer piso, que no sirve para absolutamente nada. Y lo voy a usar para lecterns y libros encantados ahí chulos, ya veréis. Mirad, cogemos esto. Avistamos y... no tengo nada para encantar. No, las tijeras no se pueden encantar. Era para comprobar si seguía a nivel 30. Aunque creo que antes no estaba a nivel 30, ¿verdad? Estaba a nivel 28 o algo así. Por eso me ha dejado encantar el hacha. Ojo, ¿esto qué es? Cosa. Ah, qué bonito. Con manzana supercheta. Estás tú que me he gastado la manzana supercheta para un patrón de estos. Que no sé muy bien lo que son, ¿eh? Los patrones nunca los he usado, la verdad. Es algo que siempre dejo pendiente y pasarán los años y seguirá siendo así. Vale, ahí estamos, 6 atriles, vale. Vamos a la estantería esta, bueno. Me la podría gastar en otro atril o lo voy a guardar, lo voy a guardar. Vale, pues nada, los aldeanos ya se irán reproduciendo y tal. Así que dentro de un rato ya lo tendremos. Y bueno, ya crecerán. Así que nada, voy a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya dejado, no, es que ahora tenemos que esperar. Y poco más, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, chao.